decir, el Diosdado está haciendo fiesta. Cada vez que uno ataca a la oposición, mete todas las opiniones que uno tenga, pero lo que no dice es la cuestión que uno dice de él. La complicidad abyecta del gobierno Maduro con los narcotraficantes y la absoluta incapacidad del gobierno para defender los intereses de la nación venezolana y de su estado, que se han postrado todos a la narcoguerrilla. Bueno, bien, lo que les decía sobre no hay manera de pensar Venezuela en el futuro inmediato sin pensar en la política gobernante en los Estados Unidos. Ese es un problema ya indiscutible para quien sepa algo de política. Yo no voy a defender aquí ninguna tesis extravagante. Yo solo les puedo decir que el imperio realmente existente es Estados Unidos, también respecto a Venezuela, y si hay chavismo es porque lo toleró la dirección del Estado norteamericano, y toda la parranda de estupideces que pueda decir Maduro nunca fueron, digamos, sencillamente descalificadas por la presidencia norteamericana, salvo por medidas concretas que los ataban económicamente o que los maniataban económicamente y unas sanciones que los llevaron al borde del abismo. Y hoy ese abismo del gobierno venezolano tiene dos enemigos fundamentales, el gobierno que lo llevará cada vez mayor ese abismo, y eso no es la MUD, por cierto, que son sus salvadores, sus alcahuetes, haciendo comparsa de esa oposición que permanentemente anda buscando una nueva estafa electoral que le permita a Maduro airearse y renovar su caudal de embustes, de coba contra los venezolanos. Esos dos enemigos del gobierno y de la dirección chavista de Maduro es, por supuesto, el Estado norteamericano, y el otro es la fractura de su frente interno, de sus guerrillas, de las guerrillas de la FARC, del señor Márquez, que están siendo acosadas y derrotadas en la frontera de Apure. Y como quiera que el gobierno, a través de Padrino y los pobres muchachos de las Fuerzas Armadas, son utilizados como masa de maniobra de esa guerrilla de la FARC, son derrotados por la guerrilla del Frente Duarte, Gentil Duarte, y hasta rehenes tienen ahora, que aspiran a negociar, que Diosdado se meta, por favor, para que los ayude. Bueno, yo no voy a entrar a discutir, mis amigos, los méritos del tal Padrino o los deméritos del tal Padrino. Es una piltrafa como dirección, es una piltrafa como estratega militar, es un estratega pésimo para tratar de contener las guerrillas del Gentil Duarte. Pero que los señores Gentil Duarte no hagan fiesta. Ellos sencillamente están ahora usufructuando que el Estado venezolano está en un nivel de deterioro impresionante. Otra cosa sería en un futuro cercano cuando el Estado venezolano se entienda con el Estado venezolano para liquidar físicamente la guerrilla de la FARC en Venezuela y la guerrilla de la FARC dentro de Colombia. Y los frentes disidentes. Porque ese es el problema. Que somos dos países condenados no solo a vivir con nuestros enemigos, a convivir con sus disparates, a sufrir las consecuencias de esas benditas guerrillas y del desastre económico de la gestión chavista de economía, sino que además estamos en la necesidad de tratar de combatirlos juntos, porque en definitiva el futuro Estado venezolano, sin el reforzamiento de un Estado colombiano sólido al lado nuestro, no es viable. Y el gobierno de Venezuela, tiene un pequeño problema que se hizo inviable. El señor Maduro es un fantasmagórico representante allí de una élite de hampones que dirige Miraflores y llamado gobierno del PSV, etcétera, etcétera. El problema de Maduro es que no puede resolver el principal de los problemas de Venezuela. ¿Cuál creen ustedes que es? Alguien puede decir la seguridad. Es y no es. El príncipe, la economía. Ven, por ahí va, da mejor la cosa. ¿Y qué es lo que no puede resolver la economía? Cero inversión. No, si hay algunas inversioncitas del narcotráfico y de los que tenían sus ahorros de la gran corrupción, de la posesión de dólares. Sí, pero es que si no hay reproducción de esa
de esa riqueza si hay sanciones norteamericanas, por ejemplo, que excluyen a Venezuela de las transacciones bancarias. No puede ser que tenga algún futuro una recuperación del 2-3% de la economía bajo la égida de la plutocracia chavista y de los bolichicos que gobiernan la economía venezolana. Sí, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la moneda tiene que ser el bolívar. Está liquidado. El bolívar de Venezuela está liquidado. Y no puede ser usado el dólar sin la autorización expresa y sin el debido consentimiento del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Amigo, no es que uno adopte el dólar y punto. Sí, usted puede adoptar el dólar. Puede transarse entre delincuentes de la manera que quiera. Pero si usted quiere dirigir un estado, un país, con una moneda que no es la suya y que es, al contrario, una moneda de un país fuertemente apertrechado en la economía mundial, en el mundo financiero como los Estados Unidos, usted tiene que pedir permiso y lograr la autorización para todas esas transacciones en esa moneda norteamericana. Y es de allí que Maduro no puede hacer eso, porque la moneda real es el dólar, pero no es la moneda oficial del gobierno. El gobierno patalea con su bolívar cuasi inexistente, con su Petro cuasi inexistente. Pero esa no es la moneda de transacción, por lo menos pregúntenlo a los habitantes de Guasipati. En Guasipati, una verdadera rebelión de saqueos y toda clase de confrontación con las fuerzas llamadas del orden, ha dicho al gobierno: no queremos el bolívar. Y eso es el principio de lo que es una manifestación espontánea del grueso del país, que no puede querer ser pagado en bolívares porque es una moneda absolutamente rechazada por la población. Mis amigos, la moneda buena desplaza la moneda mala. La moneda sólida desplaza la moneda ficticia, la moneda falsa. La moneda falsa en este momento es el bolívar, no es el dólar. Es el dólar el que desplaza al bolívar. Y la moneda del gobierno, que dejaron que el dólar para sus fortunas personales, si se contabilizara en todas sus exportaciones ilegales de oro, en sus exportaciones de materiales radioactivos, en sus exportaciones de las pequeñas cuotas petroleras o por vía de terceros que pudieron exportar, se pague en dólares, mientras ellos aspiran nada más y nada menos que dirigir un Estado que no puede hacer del dólar la moneda de transacción de ese estado, porque no es su moneda, es la moneda de Estados Unidos. Pequeño problema, señor Maduro, señor Diosdado, señores chavistas, ustedes no pueden adoptar el dólar como moneda, aunque lo dejen circular para ver cómo reúnen sus fortunas mal habidas en esa moneda. La población necesita dólares, la población necesita que ustedes le acrediten sus salarios en dólares y ustedes no pueden hacer eso porque no pueden manejar la masa de dólares suficiente para arreglar con efectivo y con transacciones bancarias de todo tipo la intermediación bancaria de esas transacciones en dólares y menos aún con el extranjero. Ustedes no pueden hacer del dólar la moneda oficial de Venezuela mientras ustedes dirían un gobierno antinorteamericano. Y además, contrario a toda norma y a toda ley del mercado financiero mundial. Ustedes son delincuentes, ustedes son forajidos, ustedes son parte de la FARC, ustedes son parte del narcotráfico, ustedes son parte de las corrupciones impresionantes en el tráfico de moneda. Por eso ustedes van a España y al ministro Ábalos del gobierno de Sánchez le llevan 40 maletas llenas de dólares o de cocaína, da igual, para que se trance con ustedes y les devuelvan por alguna vía algo. Y entonces les dan 1.800.000 dólares a una línea aérea cuasi inexistente. ¿Cómo se llama eso? Es una porquería allí que inventaron y que como una empresa estratégica de Estados Unidos, para darle 1.800.000 euros, que ahora puso a arder toda la discusión política, porque eso sencillamente no es posible. Vamos a ver si por aquí están ¡Oh, plus ultra! ¿Viste cómo la gente está pila? Alex 35.000 y Javier 1.790 respondieron rápida y acertadamente. La línea plus ultra es una estafa para recoger 1.800.000 y dárselos legalmente por la vía de un cheque del gobierno español depositado en alguna cuenta de estos testaferros de Plus Ultra al gobierno de Chávez. Me imagino que muchas otras cosas harán de esa manera, solo que esta vez los pillaron y la línea Plus Ultra es unos favorecidos
del narcosoleado Estado venezolano, que es repudiado por la clase, por el aparato, por fuerzas de oposición que han denunciado esto en España. Pues bien, amigos, ¿dónde estamos? Estamos con un gran paréntesis y un signo de interrogación sobre qué es lo que va a ocurrir en los Estados Unidos. Prepárese, las fuerzas de Trump terminarán siendo determinantes en la política interior norteamericana y en la política exterior. Después de estos remesones de los últimos 4 meses, hay una especie de vuelta a la realidad realmente existente. El Estado norteamericano deberá responder por sus intereses en la zona del Caribe, en la zona de Colombia y Venezuela. Y no es verdad que Colombia esté ya bajo la égida de un gobierno izquierdista. En el más cercano de los casos, puede estar al borde de un colapso del Estado que deberá ser reformulado en Colombia con ayuda militar extranjera. Colombia, me refiero a que veremos si son capaces los colombianos de rearticularse a partir de sus fuerzas armadas en un Estado de leyes, pero un Estado de leyes donde el poder se someta a esa ley, y esa ley no puede ser la de la FARC, no puede ser la de los negociantes de esa clase política hipercorrupta de Colombia que pretende subordinar las instituciones todas o la autoridad presidencial a las conveniencias de la guerrilla participante a través del candidato corrupto este Petro y los alcaldes chavistas de Colombia. No puede ser que Colombia sucumba como si no hubiera existido una tradición de fuerza del Estado colombiano para sobrevivir pese a los ataques de esa guerrilla, que son múltiples, que han consistido entre otras cosas, y han resultado entre otras cosas en la anulación del poder de las fuerzas policiales, que no pueden tocar a ninguno de estos vándalos que incendian las estaciones de autobuses o de metro, que no puede hacer nada contra los hipervandálicos estos, que son agentes pagados diariamente con plata del narcotráfico, disfrazados por supuesto de igualitaristas y de socialistas, etcétera, que no son otra cosa que la escoria de la nación colombiana. Colombia sí tiene destino. Los que no tienen destino son los chavistas que están mandados a Colombia para subvertir el orden interior colombiano. Y en Venezuela, mis amigos, no crean ustedes que todo está perdido. Yo pudiera pasarme al campo del escepticismo absoluto y decir no hay otra cosa, como dijera el imbécil Capriles, hay que ir a esas elecciones. ¡Vagos! ¿Qué hacen ustedes metidos en esa componenda del gobierno? ¿Para qué? ¿Para que les den derecho a existir con algún billetico? ¿A qué van ustedes a elecciones? Una vez más a consagrar que Maduro sí puede seguir siendo presidente espurio de esa nación y de ese Estado narcotraficante. ¿A qué apuestan ustedes, señores del Frente Amplio, del gobierno provisional ese tonto de Guaidó, o cuasi inexistente, mejor dicho, inexistente de Guaidó? Esa corte de corruptos que están allí detrás de este muchachote de, ¿cómo se llama? De La Guaira. ¿Qué hacen ustedes en esa parranda de buscar el reconocimiento? ¡Ah! Ahí es donde se ligan todos los problemas. Esa gente está apurada porque en noviembre se terminan los pagos que ha venido haciendo Citgo a los acreedores de Citgo. ¿Y saben para dónde van los 1.000, 2.000, 3.000 o hasta 8.000 millones que rinda la compañía Citgo de Estados Unidos? Pues van a quien le toque legalmente del Estado venezolano. Y no va a ser Guaidó. Esa manguangua de que ustedes por ahora pueden utilizar parte de la rapiña que le hacían a Citgo, bueno, como que es cuesta arriba ese negocio. De aquí adelante, ¿se lo van a de Maduro? No, chicos, no vuelve atrás el Estado norteamericano. No devolverá los bienes del madurismo. Pero no es que esté obligado a dárselos a los Guaidó lovers y a las pandillas de corruptos estos del llamado gobierno provisional. No, eso puede ser en el mejor de los casos, mantenidos como aquel famoso depósito de oro en Londres, terminarán, no haciéndome caso a mí, que yo propuse, no los toquen, déjenlos ahí, que eso es para el futuro gobierno de Venezuela. Esos fondos en oro que están en Inglaterra, no se ha vuelto a hablar de ellos, pero esos son fondos de los venezolanos. Déjenlos así. En el futuro
arreglaremos legalmente el destino de cada dólar que tengamos como propiedad o como depósito en el extranjero. Pero no crea el gobierno Maduro que van a levantar las sanciones para premiarles a usted su capacidad de reprimir y de podrir el Estado venezolano. Y no es verdad que la MUD, su 4G, su Leopoldo López y su Guaidó y su Capriles tengan derecho a otra cosa que no sea hacer el ridículo como lo han hecho hasta ahora. Amigos, Venezuela sí tiene destino. Lo que no tiene destino son los chavistas y esta parranda de pequeños corruptos millonarios de la oposición conveniente. Venezuela tiene destino. Lo que no tiene destino es esa clase política entregada a la fanfarria millonaria de y que representarnos desde los bolichicos, desde sus palacetes en Madrid o desde sus, ¿cómo se llama?, desde sus embajadas ficticias ahí del gobierno venezolano o del gobierno Guaidó. No, mis amigos, estamos en un cruce de camino. La política tiene un problema. Se da en los tiempos en que tiene que darse. No se da de acuerdo a nuestras aspiraciones. Y no se trata entonces de que la semana que viene Estados Unidos. No es eso. Yo estoy hablando es de lo que me queda de vida, 10, 15 años, es que esto yo lo voy a ver. Ah, no, he dicho una calamitosa frase para muchos. Nosotros no aguantamos más. Bueno, mis amigos. Yo no voy a decir quién les mandó a votar por Chávez y quién les mandó a mantener la MUD. Yo no voy a vengarme digamos, del grado de conciencia miserable de algunos y tonto, ingenuo en la inmensa mayoría de muchos otros, de haber electo a sus verdugos. Pero esto yo lo planteé 2 años antes que llegara Chávez al poder, al plantear la candidatura y la propuesta de Salas Romer como presidente. Antes que llegara Chávez. Y desde el primer día que está el chavismo en el poder, los denuncié como una cáfila de corruptos y de sepultureros de la nación venezolana. Pero no estamos discutiendo de lo viejo. A ver, discutamos solo de lo nuevo. Se supone que el que les diga cosas a ustedes debe tener un mínimo de autoridad política y no tanto de autoridad política. Todos podemos equivocarnos, sino de autoridad moral. Yo no he sido corrupto, no soy corrupto, ni seré corrupto. Y eso lo puedo yo asegurar ante quien sea con las mayores pruebas en la mano. Usted fue comunista, decía una piazo loca que andaba por ahí. Y muchos interesados en contradecir lo que yo decía. Es que él fue comunista. Sí, yo fui marxista. Yo tuve una edad de idiota, lo he dicho muchas veces. La edad en que uno en la idiotez cree en esas ideas absolutamente, digamos, ilusorias y ficticias del marxismo. Yo dejé de ser marxista en 1987, cuando nos preparábamos a la destrucción del llamado campo socialista, cuando empezaba a desaparecer el muro de Berlín. Yo militaba, era al lado de los del muro, al lado de los que querían echar abajo el muro. 5 o 10 años antes estaba yo con ellos y les visitaba. Y estaba al lado de los que querían en Rusia y en Moscú en particular, al lado de la gran huelga minera contra Gorbachev, queríamos echar abajo el Estado socialista comunista de la URSS. Nosotros estamos al lado de los estudiantes de Tiananmen que estaban ya contra Deng Xiaoping y contra todo lo que se armó en China en los últimos 30-35 años. Nosotros éramos parte de la oposición anti-estaliniana, anticomunista, antitotalitaria, y toda nuestra vida consciente también estuvimos contra la lacra del castrismo en Cuba y su influencia en América Latina. Yo fui parte de esa izquierda tonta que proclamó la solidaridad con Cuba. Debo haberla declarado muy poco porque no hay nadie que pueda decirme a mí, ¿para qué está este artículo que usted dijo? No, chico. Ya yo cuando era adulto, empecé a ser adulto, renuncié, no solo renuncié, desconocí todas esas ideas de la falsa comprensión, de la falsa e ilusoria y tonta idea de que había la justicia detrás de la idea socialista, de que la justicia se perseguía a través de socialistas. Eso se lo puede achacar al señor Leopoldo López, al señor Capriles, a todos esos fabricantes de ilusoria, de esas antiguallas que llaman ideológicas de la MUD, que todos son partidarios de todas esas propuestas del social cristianismo o del socialismo democrático. Todos ellos hermanados con el tal Zapatero para embaucarnos en esa negociación absolutamente criminal con el gobierno Maduro para dar legalidad a los pasos que quieran dar todavía para seguir metiéndonos en el hoyo de una sociedad absolutamente inviable.
Venezuela volverá a ser viable de la mano del imperio norteamericano. Y se lo digo con absoluta claridad para los que no hayan todavía entendido. Necesitamos al imperio norteamericano. Y estando nosotros en su zona contigua, en su zona absolutamente vital de defensa de los intereses del imperio americano, necesitamos de la fuerza de ese imperio para restituir un estado en Venezuela. Y ese estado no puede ser rehén de esa vieja clase política corrupta de adecos y copellanos que permitieron que el chavismo fuera a poder a partir de sus corruptelas. Y no queremos una sociedad que no sea capitalista hasta los tuétanos. Y eso implica una asociación con el dólar, legal, lícita y visible. Por eso es incompatible nuestra propuesta con ninguna negociación, con esa vieja clase política, con su propuesta de reforma o con el chavismo. Eso es poco realista, pueden decirme. Me importa un pito. Yo quiero es un país nuevo, con un Estado nuevo, porque hay que reconstruir el Estado en Venezuela. Y la reconstrucción de ese Estado se hará de la mano del pueblo colombiano y del pueblo de Estados Unidos, para nosotros diseñar una nueva institucionalidad con esa alianza estratégica firme, material, físicamente necesaria de la unidad colombo-venezolana y de la unidad con los Estados Unidos. De ahí surgirá un cuerpo de instituciones que nos hará una nación próspera y una nación de leyes, donde es el... Perdón, esta tos es por alergia. No es tos de mal de los pulmones, tos de alergia. Esta comprensión de los acontecimientos nos permitirá seguramente edificar una nueva institucionalidad que ya se avecina en toda América Hispánica, porque todos los regímenes están derrumbándose y América Hispánica necesita una reevaluación de su pasado reciente y de incluso de su largo pasado. Por eso necesitamos pensar estos problemas al lado de los verdaderos hispanistas, los amigos de Vox, que nos permitirían en un futuro gobierno del cual serán parte indispensable. Hablo de Vox. Nos necesitarán para ser interlocutores hacia América Latina de lo que puede ser útil para España y para el espacio geográfico del hispanismo en todas estas economías que deberemos buscar la manera de asociarnos, ya que tenemos la cultura y el idioma en común, deberíamos tener sistemas políticos también compatibles con España. No estoy proponiendo ninguna monarquía, por cierto, como Bolívar simpatizó en algún momento, o San Martín por allá, o como habrán querido algunos utópicos. No. El Estado laico democrático, el Estado laico republicano más bien que democrático, el Estado de equilibrios sociales, el Estado capitalista de sujeto a las leyes y no al poder. Ese Estado de leyes es el que necesitamos y es la dictadura de la ley la que necesitamos. Y eso, mis amigos, no puede lograrse sin un revolcón mayor de todos estos parásitos, bolichicos, boliburgueses, chavistas enchufados, militares de pacotilla con un uniforme al que han deshonrado, policías torturadores, etc. Y sobre todo, no se trata de volver atrás ni por esto ni por lo más grande que podamos imaginarnos de respeto a las tradiciones. Las tradiciones fueron sepultadas por el chavismo y por los corruptos de Venezuela. Hay que edificar otra república. Allí queremos estar nosotros, al lado de Colombia y al lado de los Estados Unidos, por supuesto, al lado de España, cuando España se regenere. Y esa es también una tarea que podamos analizar en próximos programas. Lamentablemente no tengo tiempo. Sí lo hay, pero yo no lo voy a tener aquí más de una hora. Y ya veo el trenoso, 1 hora y 18 minutos, y quiero terminar lo de hoy con esta reflexión final. Amigos, no se entreguen. Venezuela sí tiene destino. Venezuela tiene una perspectiva de innegables posibilidades de reconstruir la economía y el país, de reconstruirnos como nación fuerte, como una nación de civilizados y no como una legión de corruptos, de pedigüeños o de asistidos por el Estado multimillonario que por fin desapareció, y el que hay que construir es un Estado de ahorros, es un Estado de gente que tenga la educación como centro de sus ciudadanos y de sus juventudes,
para ser otra vez una nación que tenga el chance de deparar la felicidad a la totalidad o la gran mayoría de sus habitantes. Necesitamos de vuelta millones de aquellos 5 o 6 millones de venezolanos que se han ido. A lo mejor no vuelven, pero quizás vayan. O vayan a depositar en sus bancos alguna parte de sus cuentas de Próspero, y muchos otros volverán a su país porque habrá trabajo, habrá oportunidades de crecer, habrá oportunidades de ser libre en una Venezuela de instituciones y de fortaleza de un estado de leyes, una república donde gobierne la razón y donde gobierne los derechos de la persona humana, el derecho de los no nacidos, el derecho de la igualdad ante la ley, el derecho de hombres y mujeres a usufructuar una nación libre de libertades, una nación libre de la servidumbre a toda clase de antagonismo y a toda clase de privilegios. Necesitamos una Venezuela de leyes. Y para eso es que estoy haciendo este programa una vez más, poniendo al día algunos análisis que nos pueden ser útiles para defender nuestras posiciones.